Yo te entiendo, por eso estamos haciendo política ficción, estamos hablando del segundo tiempo. Y todo indica que Sichel no va a pasar al segundo tiempo, no tiene cómo, venía cayendo muy abruptamente en la encuesta. Y yo tengo la impresión de que lo va a pasar Parisi, ¿no?, a estas alturas. Pero la segunda vuelta, por lo que se ve, es una segunda vuelta que podría ser entre Kast y Proboste o Kast y Boric. Yo personalmente creo que Boric no va a pasar a la segunda vuelta, va a pasar Proboste. ¿Por qué tiene esa impresión tan, si Boric ha ido punteando en general la encuesta y Ha ido punteando, es verdad, pero ha ido teniendo un descenso muy leve, pero además ha cometido muchos errores en su campaña y hay una evidencia ya pública. Boric tiene un voto duro, pero no crece. Él tiene un voto duro y ese voto duro se va a mantener, pero no ha logrado crecer porque quedó en evidencia frente a Chile que Boric no se la puede, que Boric no está ahí. Y el Partido Comunista, yo creo que el Partido Comunista, que el que está manipulando por detrás a Boric, lo va a llevar, cosa que ya partió un poco y partió la Proboste, lo va a llevar a Boric a plantear el escenario Allende versus Pinochet. Van a empezar a decir que Kast es Pinochet y él es Allende, todo esto con el lenguaje floripondión que tú mencionas, o van a tratar de llevarlo al sí y al no, donde creen que ellos ganan, y es un escenario típico chileno. Donde la democracia cristiana está al medio y probablemente tendría que decir, pero yo creo que el público mayoritariamente no va a comprar ese argumento, no va a comprar. Yo tengo esta tesis. Yo tengo la tesis de que el Partido Comunista no quiere llegar a ser gobierno y yo también quiera firmar su lista parlamentaria. Eso es lo que pues, yo tengo el mismo argumento, que al Partido Comunista no le conviene Boric, porque Boric, exacto, en primer lugar no es comunista, es díscolo, no es competente, y si el Partido Comunista se tuviera que hacer cargo del gobierno con el Frente Amplio, es el agua y el aceite, no se van a poner de acuerdo, se van a desprestigiar y es una pérdida muy grande. Yo coincido contigo que el Partido Comunista va a ir a afianzar las parlamentarias y por lo tanto una parte del Partido Comunista, y aquí estamos hablando de elecciones en el margen, se va a ir con Artés, solo por testimonial. Más. No, y además, y otro elemento, en general cuando el Partido Comunista se institucionaliza, acuérdate lo que sucedió cuando